Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Uy. Sesión número 60. ¡Wow! Un montón de capítulos. Bien. Pero sean todas las personas bienvenidas a este episodio 60 de la aventura que estamos jugando. La verdad, recopado todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Y antes de hacer nada, vamos a hablar de los anuncios rápidamente. Los tengo acá, por acá. Pero, perdón. Chicos, qué bueno estar jugando con ustedes. Está recopado, un gusto. Bienvenidos también a ustedes. Vamos a pasar genial. Así que ahora sí, vamos a los anuncios. Espero que hayan disfrutado el último video de Analizando Over the Edge. Es un juego que me gusta mucho y me gustaría probar. Hace un montón vengo queriendo hacer el video y se me complicaba por mi propia culpa, ¿no? Resulta que era mucho más fácil ese tema de lo que yo me estaba imaginando en mi cabeza. Mañana tenemos Jardín de los Presentes. La última vez enfrentada a la Llorona estuvo re picante, estuvo buenísimo eso. Vamos a ver cómo son las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias de sus acciones. Porque así es vampiro. Bueno, esto es lo que venimos charlando también desde ayer, que Lordi se va a tomar vacaciones en mayo y junio, no va a estar de estos 2 meses, pero vamos a ocupar el horario de sus streams, los viernes a la noche, para jugar one shots. Así que todavía estamos organizando, seguramente hagamos cosas copadas y vamos a hacer diferentes juegos, algo por el estilo. Queremos agradecerle a WJ Laser por patrocinar nuestros últimos videos. Si quieren comprar algo en su tienda, vamos a pasar el link ahora en el chat. Tiene un montón de cosas súper baratas, recopadas. Yo tengo esta torre de dados que termina siendo mi favorita por lo pequeña que es, lo fácil que es usar y transportar. Pero hay de todo. Hay miniaturas, terreno, mapas. Vayan ahí y cómprenle. Y si usan el código Tabernatureros, tienen un descuento. Y también somos parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica, con toda esta iniciativa que está llevando Wizards of the Coast adelante de traducir los manuales. Así que nosotros tenemos la oportunidad de compartir ese grupo de Facebook oficial. Está ahí en el chat ahora mismo si quieren participar. Hay mesas presenciales, hay mesas online, hay debates, hay encuestas, hay de todo para hacer. Así que lo pueden encontrar ahí. Y esos son todos los anuncios, parece que ser, ¿no? Bien, ahora sí. Como siempre, antes de empezar el último capítulo, nuestros queridos tripulantes del barco se encargan de hacer las escenas del capítulo anterior. Así que cuando quieran, para ponernos al día, yo creo que estas escenas del capítulo anterior son responsabilidad de Luciana. No, porque, o sea, no, no, no. Porque fue responsabilidad de Chris y no van a ser de nuevo responsabilidad mía. A ver, lo que No, acabar. no, no, esto creo que trasciende cualquier regla. Lo que pasó en la última sesión No sé qué era mi última saltaría sesión. esta No idea de sé. arreglo que tenemos. Faltando. La última sesión tomamos juguitos alcohólicos en un bar. No pasó nada más trascendental que eso. Nadie rompió nada. Nadie casi mata a nadie. Fue una sesión muy tranquila y relajada. Poco eventual. Básicamente el episodio en la playa con Sandía. Bueno, genial que te lo acordás tanto, así que podés empezar. y contarnos, para refrescar la memoria. Para refrescar la memoria de esta tripulación que está re preocupada por salvar a la civilización de Vines, haciendo lo posible para llegar lo más rápido a ese lugar tan, tan terrible. Eso no funciona con países y tampoco conmigo. No, 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 estoy poniendo en contexto nomás. Bien, lo que pasó en la vuelta pasada es que tuvimos un periodo de tiempo para prepararnos, entrenar, practicar, etcétera, mientras llegábamos a nuestro destino. Baggins usó ese tiempo para mejorar tecnológicamente el nube solitaria. Lo cual es cierto. Mejorar entre comillas. Todo es una mejora.
Lo mejoró tecnológicamente. ¿Es más tecnológico que antes? Sí, listo, fue una mejora. Ajá, dale, Es continúa. objetivamente. Bien. Lo que pasó fue que Biden se olvidó de llevar un 1 en sus cuentas y hubo un ligero fallo en sus cálculos. El compás prosperílico, que tanto viene arrastrando, desde siempre fue un objeto con el que Baggins planeaba mejorar el barco, haciendo que el barco pueda desplazarse verticalmente. A diferencia de otros barcos aburridos que solamente se desplazan horizontalmente, a no ser que estén cayendo de una catarata, en cuyo caso también hacen un desplazamiento vertical, pero no guiado. La idea de Baggins es que el nube solitaria pueda realizar saltos para poder escapar de situaciones como, por ejemplo, no sé, un torbellino en medio del océano, la mano de un gigante que quiere agarraros, un kraken. Otro barco pirata. Es súper útil tener un barco que pueda saltar. Súper útil. Súper. Yo sé que si se lo propongo a Luffy, el pibe me dice que sí, pero sin pensarlo. Está Ahora bien. bien. Ya te excusaste bastante. No lo suficiente. Puedo seguir. Ya no hay más espacio para de caracteres para las excusas. Bien, la cuestión es que el salto en vertical fue un éxito rotundo, el aterrizaje no tanto. Ahí fue donde fallaron los cálculos y el aterrizaje fue un poquito más forzoso de lo que Baggins planeaba. Baggins planeaba así como... que ni se siente. Cuando en realidad fue más bien como... y así cayó el nube solitaria. Baggins, obviamente, le avisó a toda la tripulación de lo que iba a pasar. Mentira, no le avisó a nadie, porque estaba muy entusiasmado con hacer el experimento. Lo único que sabía era sonrisas. Saber también es un término relativo, estaba presente y estaba ayudando, apretando tornillos, pero no sé si la ciencia de todo lo que estaba pasando realmente la había comprendido, probablemente no. Entonces, bueno, pasaron cosas. Tal vez un par de personas cayeron al agua. Tal vez Manrel estuvo al borde de la muerte. Tal vez Vidarlina también. Pero el barco, dentro de todo, sobrevivió. Y Baggins, sorprendentemente, también. Porque pudo usar escudo como reacción. Y no comerse un mandoblazo de Vidarlina en la cara. Cuatro. Pero bueno, después de eso teníamos que encontrar cómo se quebró el mástil con la caída, necesitábamos un astillero donde poder repararlo porque el mástil del barco pesa unos 7 Javis, ¿serán? Algo por ahí, sí. Algo así eran muchos Javis de peso y de altura. Entonces no teníamos hechizo ni fuerza suficiente como para poder arreglarlo nosotros. Así que tenemos que ir a un astillero. La cuestión es que no hay un astillero cerca, hay un pueblito corte caribeño cerca que tenía un nombre cute que no me acuerdo. Señoras. La isla del tratado. Ahí está. Ah. Porque tenía toda esta historia de trasfondo del tratado. Isla Tortuga. También sirve. Bueno, la isla del tratado de la tortuga. Así estamos todos felices. Donde no hay un astillero, pero sí hay muchas bebidas alcohólicas y
Probablemente una persona que tiene que ser salvada por el nube solitaria en cuestión de minutos. Tal vez horas, no sabemos, porque el compás es medio, el compás barra reloj es medio cualquiera y no es muy preciso en sus instrucciones. ¿Algo más que quiera acotar la tripulación? Casi morimos. Ya, algo nuevo que quiera acotar la tripulación. Yo creo Casi que morimos de Vines, yo nuevo. creo que Vines no se hizo para nada responsable. Le pidió disculpas a Iberliana de una manera que estuvo bien. Después de que Kaiden le gritara 75 millones de veces cosas en la cara, dijo: Bueno, está bien, le voy a pedir disculpas. Iberliana las aceptó. Le dijo: No quiero verte un rato. A Manrel le pareció una buena idea que salte el barco. Sí, Manrel estaba re contento con estar al borde de la muerte de nuevo. Increíble. Sí. Ay. Frilly tuvo su momento de dama en peligro, salvada por Jack. Me olvidé de nuevo que Es existía. cierto, qué momentazo Eso fue esto. tan divertido. Nadie le da pelota como ella quiere. Y finalmente, ahí está, rescatada entre los escombros por el paladín. Me muero, me muero. En efecto, déjenme poner musiquita vamos a 18 continuar. 18 Javis. 18 Javes. Bastante alto. Bastante, sí. Es bastante pesado también, sí. Pero no está. ¿Dónde está este? Lo escuché el otro día. Bueno. ¿Qué pasó? Luz se trancó. Oh, de nuevo. Volviste a la vida, volviste a la Ahí vida. está, ahí Sí, ahí está. estás. Me agarras ahí. Segundito y ahora vamos a empezar. Mientras Ah, acá León está. busca el video, queremos recordarle que tenemos un montón de contenido nuevo en el canal de YouTube de La Taberna, que no sé si lo vieron. Hay un resumen espectacular sobre la película de Dungeons and Dragons hecho aquí por nuestra compañera Lu, que es una locura. Si no lo vieron, vayan a verlo, ni hablar de que están todos los videos acerca de los sistemas, acerca del último que se ha ido, de los últimos sistemas que se vieron, que fueron Over the Edge, y además se vio el combate de Cthulhu Tech hace 2 semanitas nada más, así que pueden pasar a verlos, que son los videos que están increíbles. Otra cosa, recuerden que esta sesión y la de Jardín de los Presentes están subidas a YouTube y el día lunes y el día martes respectivamente van a poder encontrarlos en el canal. Gracias por eso. Bien Por ahí. favor. Ahora sí, vamos a empezar. Bien. Lo último que había pasado es que le habían indicado que los tatuajes que porta la gente nativa o que vive en la isla se hacen en aquella cabaña de allá, pero el compás les indica para otro lado. Así que habían decidido adentrarse en la jungla de esta isla para encontrarlo. Oh, inspiración a Kaido. Gracias. Oh, y a Jagger. ¿O tenés doble inspiración? Gracias. Y a Vines. ¿Qué? Yay. Puel desembolsilló todo. Gracias, Puel. Falta una ahí, no te preocupes. No, somos el mejor, Puel. No falta nada. Bien. Fake news. Caminan un poco más siguiendo la brújula esta. Un poco distraídos, un poco relajados, como que el ambiente natural en el que se encuentran hace que tal vez el tiempo se pase un poco más lento. Ahí está, gracias. Siempre, siempre puedo contar con Ya lo dije encima, Dampa. suena tentador. Inspiración malvada, y ahí lo tienen. Ay.
Terrible. Bueno, como les decía, el ambiente natural de la isla y tranquilo y alejado de tal vez todos los problemas externos que tiene el mundo que ustedes conocen, hace que el tiempo se parezca, se pase más lento. Como que si todo estuviera quieto en un determinado momento y la naturaleza esté por sobre todas las demás cosas. Ven las plantas que son movidas por el viento, el agua de sus hojas caen y riegan a las que están un poco más abajo, tal vez algunos insectos aprovechan, animalitos pequeños que se escabullen entre los rincones, pájaros en el mar tratando de pescar algo y ustedes se relajan. Mucho. Esto lo hace pensar un poco por ahí en cómo vieron a la gente que vive acá también, ¿no? Que en ningún momento mostró algo más que está todo bien. Caminan por debajo de este puente natural que se siente fresquito. Si no me equivoco, están ustedes tres y nadie más, ¿no? Como que nadie más. Salvo en diguitas, Cierto, León. algún día con ustedes. Me León, por parecía, me favor. parecía, me Una parecía. No, falta de no, respeto. no quería cometer un error de que me Después yo hago que falte hizo la cola, un León. Ay, NPC. mirá, Te dijo que fue culpa de él. Albóndiga, gracias. Aprovecha y se mete hasta lo que vendría a ser su pecho en el mar y camina por ahí, siguiéndolos, deslizándose a su manera. Y por un instante se pierde la urgencia de la aventura. Igual siguen adelante. Se encuentran con un ambiente raro. Todavía está esta situación de estoy rodeado de naturaleza, hay poca civilización, pero cada paso que dan dentro de la isla los presenta como un lugar nuevo. Estas plantas son diferentes a las demás. Las hojas tal vez son más puntiagudas. Las flores tienen formas extrañas. Son grandes copas que terminan en pétalos que se abren y se vuelven a cerrar, formando como una suerte de un farol. Las lianas se sacuden por el viento como si no tuvieran peso. Y ahora necesito una tirada de constitución de salvación de todos, por favor. la reconciencia. Pensé que iba a decir tira de iniciativa, te juro. Bueno, ¿qué, estamos a tres pasos, Chris? Lo preferiría. Tira de salvación de constitución. Crap. Once. Voy a usar la inspiración que tengo para tirar eso de nuevo. Voy a usar mi primera inspiración para rolearlo también. Sí, no fue para nada. Además, pues me cago en la que lo parió. Pero la conciencia. Bien. Alguien ya no tiene. Y Vines, ¿cuánto sacaste? A ver. Yo saqué en 18. Qué bien, ¿Vas a quedar con el tranquilo. 18? Vale. Y sí, no, quiero tirar de nuevo. Bien. Vines, una vez más en este terreno húmedo, natural, se siente un poco en casa, como aquella vez o aquellas veces que recorrieron caminos similares. Y notas que tal vez tus compañeros también sienten un poquito así. Pero están siguiendo el compás, está toda la misión ahí, nadie te está hablando de lo que pasó en el barco. Que tal vez puede ser mejor no advertirles. Mientras tanto, Kaiden. Uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó acá? ¿Se ve? Vemos la tarasca. ¿Se ve? No. Ahora Ahí sí, está. ahora sí. Los colores alrededor de ustedes toman otra textura. Las plantas en movimiento cobran un ritmo constante y fluido. Los diferentes animalitos parecen tornar un poco
si fueran como 2D, pero se mueven lento y parecen ocupar mucho más espacio del que realmente ocupan. La tierra debajo de ustedes parece viva y sienten que podrían comunicarse con muchas más cosas de las que lo están haciendo. ¿Qué van a hacer? Kaiden se pone a tirarle mensaje a todo lo que ve que se mueve. A todo. Bien. Kaiden se detiene un instante en el camino y empieza a hacer magia. Y la magia de Kaiden, ante los ojos de Jaeger y de ella misma, se torna sólida. Cada símbolo que usa aparece en sus manos y se derrite en el aire, generando este efecto en el que le permite a ella conectarse con un vínculo que ustedes lo ven literalmente, entienden cómo funciona ese efecto invisible que antes era, pero ahora está ahí. Y Kaiden le tira un mensaje a una piedra. Tal vez para el lamento de Kaiden, la piedra no responde. Pero es posible que esté ocupada en otras cosas. Es una vida muy agitada. Tímida. Puede ser. Vais, vos ves más adelante. Está ahí. Está muy cerca de lo que vinieron a buscar. Jagger. ¿Cómo se encuentra en esta situación, Jagger? Muy cerca, muy muy cerca de la pureza de la naturaleza. Estoy entendiendo el verdadero significado de la existencia en este momento. Porque claro, ¿cómo no me he dado cuenta antes de que todo el mundo es así? En este momento estoy entendiendo todo lo que no entendía. Es más, quiero hacer un podcast acerca de esto y escribir un libro. Estaría en Netflix encima. Estoy entendiendo todo lo que está pasando a mi alrededor, porque claro, yo no me había dado cuenta, pero claro, los dioses ahora sí realmente, que estoy en un lugar natural, muy cerca de la naturaleza. Escucho todo, veo el sonido. Está clarísimo que obviamente la salvia de los árboles corre a través de ellos y yo puedo sentirla, puedo escucharla. Y el aleteo de los pájaros en el aire está detenido únicamente para que yo pueda verlos y pueda contemplar la verdadera belleza de todo lo que está pasando. ¿Hay algo que quiera hacer, Tiger, ahora que se encuentra ante tan inmaculada imagen? No, porque está concentradísimo ahora viendo que también sus manos son un poco más grandes de lo que había pensado que eran. Bien. Bien, bien. Está agarrando como la parte de arriba del escudo. Bien. Vines. Todo esto. ¿Qué va a hacer? Vayne se está súper concentrado, siguiendo el compás, y toma el silencio de sus compañeros como una buena señal. Si no lo están reprochando, es vuelo. Así que él está completamente. ¿Cómo se dice en la web? No está al tanto de la situación de sus compañeros. Perfecto. Bien. Esto va a funcionar así. Lu, debido a que Vines es el único que no está afectado por esto y está tratando de no establecer contacto con ellos, yo quiero que me digas por dónde los llevas, porque sos vos el que manejas, así que ¿cuál es el camino? Bien. El camino que hay que seguir es bordeando un, o sea, así literalmente, Sí. es que describa
Vas a ir por un lugar con naturaleza, con más espeso, más ligero. Por lo que estoy viendo, el camino más directo es bordeando una especie de pantano, pero hay unos troncos al borde por los que yo camino. Voy a asumir que los chicos van a caminar por arriba de los troncos y no por en medio del agua. Perfecto. No les voy a decir nada porque no creo que sea necesario aclararles, chicos, vayan por el tronco y no por el agua. Pero bueno, es un lugar de vegetación espesa, con hojas muy anchas, flores de pétalos gigantes, y insectos también muy grandes que viven dentro de esas flores. Perfecto. Bien. Vines, dirigente con el compás, avanza por esto. Mientras ustedes van, tal vez por inercia, acompañándolo, porque se les escapa un poco la razón por la cual sus pies siguen andando. Pero ahora Vines les dio indicaciones. Que vayan por la parte de los troncos. Porque está difícil el camino. Y una preocupación se posa en sus corazones. ¿Qué hay? Así que ahora, quiero que me digan cómo van a moverse por esta, por esta tan compleja imagen. Las imágenes, las palabras de Vines todavía retumban en la cabeza de ustedes como una advertencia de peligro extremadamente ominosa. Vayan por los troncos. Debajo de los troncos parece haber algo. No se puede pisar. Peligro. Caín tiene como una disyuntiva, porque dijo, vayan por los troncos, y sonó urgente, pero quizás lo que va, a lo que Vines se refería era atravesar los troncos. Entonces, Caín como que va muy rápido con las manos adelante, y se choca contra el primer tronco, y no está funcionando. Y lo intenta de nuevo, lo golpea varias veces, lo da vueltas, no está funcionando. ¿A qué se refería Vines entonces con ir por los troncos? Capaz, dice Kaiden, tengo que abrirlos de alguna manera. ¡Ah! Y Kaiden lo está considerando quizás tirar relámpago para abrir el camino para todos ellos. Así que se pone como que intenta hacer algo y se olvidó cómo tirar relámpago. Así que quiero, dice, no, mejor no. Vamos a... Quiero que elijas alguna de las habilidades tuyas como para que Kaiden use a la hora de interactuar con esto. ¿Habilidades? Sí. A ver. Mientras tanto, Tiger. Todavía las palabras de Vines. Pum, pum, pum. Y a Vines lo ves caminar por ahí entre los troncos. Y debido a sus colores tan relacionados, tan en el terreno alrededor, parece como disiparse entre la naturaleza, como si estuviera entrando en un cuadro, perdiéndose así de tu imagen, de tu vista. Dos cosas me sorprenden. La primera, que yo sabía y estaba segurísimo de que Baggy, con sus poderes de rana, podía hacerse un mimic con el universo, igual que los camaleones. Yo estaba seguro que eso lo había leído por ahí. Segurísimo. Muy seguro. De hecho, después le voy a consultar por esto, porque es realmente impresionante que nunca me lo haya dicho. Además, siendo amigos tan cercanos como somos de toda la vida, claro. Que ahora me vengo a enterar. Ahora me vengo a enterar que te puedes cambiar de colores. No sabes, yo no sabía eso. Y por otro lado, estoy muy preocupado por qué Kaiden está peleando con cocodrilos en el agua y por qué no me invita a pelear con los cocodrilos. Porque si Kaiden está ahí, los cocodrilos están en peligro. Si los cocodrilos están en peligro, hay muchas cosas que están en peligro. Si los cocodrilos están en peligro, muchas cosas están en peligro. La naturaleza está en peligro. Si la naturaleza está en peligro, yo estoy en peligro. Y va en cambio de colores. Y no me ha dicho nada. Eso de Jagger en este momento. Bien. De nuevo, quiero que elijas alguna de tus habilidades y me expliques por qué también va a experimentar el mundo así.
¿Hayden qué eligió? Hayden va a querer intimidar a los troncos para que la dejen pasar. Bien. Vas a hacerlo con ventaja. Ok. Tiene sentido, porque ella recuerda otros troncos. Se habían ido a ver unos juegos y parecían todos menos unos enclenques. Así que ella está pensando eso. Con ventaja. ¿Tiro dos veces? No me acuerdo cómo es con ventaja, así que tiro dos veces. Si lo haces a través de coso. ¿Y el para... guión? Sí, hay una forma. Había que apretar control, creo, o shift, o algo por el estilo. ¿Qué shift? Ah, bueno, ahí tiré sin querer una. Bueno. Tiro dos, ya fue. Dale. Ese fue uno y acaba el otro. Bien. Intimidás a los troncos. Les hablas adentro tuyo. No expresás con palabras tu enojo, sino que vos estás segura que ellos entienden con tu magia de telepatía. Ahora, creo que me hagas una tirada de salvación de carisma. Ok. Se enojaron los troncos. Tirada de salvación de carisma. Ocho. Bien. Con tus intenciones tan arriba, imponiéndote tanto hacia el mundo a tu alrededor, como lo haces todo el tiempo. Los magos modifican el mundo a su alrededor con su propia voluntad y estudio. Los troncos quedan absolutamente intimidados. No solo es eso, sino que ves que el terreno alrededor del tronco también. Como que todo te permite su paso seguro. Ahora, este nuevo poder, esta nueva capacidad que te dio tu enojo y tu voluntad de imponerte, empezó a tomar control sobre Kaiden. Y ahora ella está subiendo un poco al caballo de... Yo tengo control acá. Yo soy quien manda. Así que, por favor, Bachi, vamos a continuar así con las actitudes de Kaiden. Que yo quiero que sigas este camino. Ok. Bien. Jagger. ¿Cómo iba a él a atravesar esta situación que dijo? Performance. Dante. Vos habías dicho que estaba complicado él. Había que hacer. Vines. Kaiden está mirando muy intensamente un tronco. Y de repente se le cae un poco el mundo a Jagger, ¿no? ¿Sabe qué hacer? Desconoce qué está pasando. Todo el dolor, toda la rabia, toda la sensación, la traición de que Baggins no le hubiera dicho que cambiaba de colores, y el hecho de estar viendo ahora cómo Kaiden está hablando y telecomunicándose con telepáticamente comunicándose con eso que tiene delante, que yo no sé, es un bulto marrón, no sé lo que es. Siento que me inspira muchas cosas. Cosas que quiero decir. Y yo estoy muy emocionado por estar acá con ustedes, así que... ¿Cómo expresar todo esto que me sale, que me nace, que me está tirando? Así que... A ver... Se distrae un poco y... hace una suerte de danza contemporánea por ahí... Me hace una tirada de salvación de carisma. Perdido un poco entre la naturaleza, el miedo de su grupo y el amor que tiene y todo ese remolino de emociones, Tiger va a estar vulnerable un tiempo. Así que por favor, sigue este camino. Okay. Mientras tanto, Vines. Sí. Hace 15 minutos que no avanzan. Estuvieron parados, quietos. Kaiden empezó. Y Kaiden está mirando los troncos muy, muy intensamente. Antes de que vos puedas decir nada, Kaiden pisa el tronco como si estuviera subiéndose a su propio barco. Pone primero el pie arriba. Infla el pecho así. Mira para todos lados y empieza a dar pasos seguros en tu dirección.
Eventualmente Jaeger avanza también con vos. El compás sigue, pero algo raro está pasando. ¿Qué haces? Voy a revisar si tengo una cuerda. Perdón, mientras revisas el chat, tiró Michael Jagger. Michael Jagger. Me pasa a reírme. Bien. Bueno. A ver, ¿qué va a hacer Baggins? O sea, Baggins, ellos dos están caminando. Ellos hacia dos están yendo atrás de Baggins, sí. Kaiden con paso decidido y Jagger con pasos de ballet. Está como sí. Expulsando cosas. Muy delicado en su forma de expresarse. Nada bruto. Están bien. Los noto un poco diferentes. Las palabras de alguien resuenan en su cabeza algo así de 25 veces, una atrás de la otra. No es molesto, es como llega y vuelve a llegar, y vuelve a llegar, y vuelve a llegar. Todo esto, la brújula gira un poco más para el costado. Voy caminando para el costado y reviso para atrás a ver si los dos me están siguiendo. Hazme una tirada de... sería... investigación, por favor. Ok. Bien, te están siguiendo, seguro. Ok. Y ves al reloj. Posibles mejoras. Tienes las herramientas acá. Sabes que esos botones están medio firmes y hay dos que cumplen la misma función. Vos sabés la estructura de adentro del reloj. Bien. Sí, sí. Pero también tengo la voz de Manrel sonando. No la vuelvas a romper. No es el único. Baggins no se pierde tener ahí voces en su cabeza. Bien, bien. Te va a contener. Sí, al menos hasta que volvamos al nube solitario. Perfecto. Avanzan. A diferentes velocidades y formas de moverse. Lo cambian una vez más de ambiente. Aiden y Jagger lo sienten instantáneamente. Este lugar es extremadamente más húmedo que el anterior. Baggins no siente nada, ¿eh? Él está atravesando este lugar. ¿Listo? Y hay algo más, todavía más extraño que... Tal vez. Ustedes no estaban preparados para que todo sea tan violeta. Fue algo súbito. De repente las hojas... ¡Uf! Cambiaron de color. Como reaccionando a que ustedes hayan entrado en este lugar. Kaiden, con su poder y su decisión. ¿Cómo reacciona a esto? A Kaiden le encanta. Porque la están recibiendo. ¿Cómo sabían que era su color favorito? Y encima tiene unas notas con un verde medio raro y algunas cambian con rosa. No, claramente esto estaba preparado para ella. Se le pierde un poco Baggins porque, bueno, los colores están medio raros. A veces ve la espalda de Baggins medio violeta y dice, oh, bueno, creo que esa cosita que se mueve allá, ahí voy. Ah, mira, ahora es de nuevo azul. Y va ella contenta, como saludando al costado, porque claramente la están recibiendo. Bien, ¿cómo de nuevo elegí alguna habilidad? Y contame por qué va a usar esa Kaiden para atravesar esta situación. Dale.
mientras tanto, Jagger. No puedo creer. Toda mi vida esperando un momento como este. Que la naturaleza me regale el verdadero color que hace para la persona que realmente lo vemos. Porque no puedo, yo no puedo creer que nunca hubiera visto así la naturaleza. Estoy súper en shock. Parado. Espada. No sé cómo mi espada llegó a mi mano derecha y mi escudo en la mano izquierda tirado. Ya sé que son ustedes. Ya sé que hacen. Yo quisiera pasar más tiempo con ustedes acá y. No sé. Pero tengo una misión para cumplir y me gustaría que. No sé, tener una planta en casa, en el barco o algo, pero. No, ya hace tiempo que yo pensaba que el color violeta era muy lindo y ahora yo sé que de verdad las cosas que son violetas son más lindas que lo que yo pensaba. Estoy completamente metido en mi propio razonamiento y yo entendí todo lo que me dijeron los dioses. No sé, pero ya me olvidé, no tengo ni idea de lo que me dijeron. Pero ¿estás seguro que absorbiste información en eso? Sí. ¿No la puedes alcanzar dentro de tu cabeza? Tal vez... En otro después momento. La voy a revisar, pero sé que está ahí y fantástico. Que ahora lo sé. Y que en realidad todo el tiempo lo supe, pero no me he dado cuenta porque claro. Mi percepción limitada de humano. Pequeño, ahora se abrió tal vez una puerta ahora y podés percibir que... mejor. Todo el mundo tiene que venir a este lugar. Bien, de nuevo, elegí una habilidad y vamos a ver. Con eso, Jagger va a atravesar estos umbrales. Kaiden. Ok. Kaiden va a atravesar este hermoso umbral que prepararon para ella. Con perspicacia. A ver. Porque, ¿quién preparó esto para ella? ¿Cómo sabían que su color violeta era el fuego? Quiere felicitar a esa persona, definitivamente. Hay que agregarla a la tripulación del nube solitaria. Ok. A ver esa perspicacia. Va a ser terrible. Ay. Ok. Bien. Kaiden, buscando la persona responsable de este cambio en las ondas de la luz, se dio cuenta, después de mucho tiempo buscando, inspeccionando cada posible par de ojos que los está mirando, que la única entidad que realmente la tiene tan elevada, tanto cariño, es Albóndiga. Y ahí lo mirás. Albóndiga está al lado tuyo. Y necesito que me hagas una tirada de salvación contra el miedo. ¿Ah? Oh, sí. ¿Qué sería? ¿Sabiduría? Sabiduría. Ay, ya. Salvación. Yeah. Por un instante, Albóndiga pareció deshacerse en el suelo. Pero dos de sus ojos te miraron afirmándote que él es sólido. No se va a derretir. Está aquí con vos. Tiger utilizó Arcana. Para comprender los complejos diseños de los dioses de la naturaleza y tratar de captar algo. Claramente no lo hizo, pero jamás prestó tanta atención, jamás se sintió tan abierto con el pecho tan expuesto. Es que la gente no lo entiende, o sea, los árboles están inspirados en los árboles. O sea, el tronco es una representación de que es un tronco, como en un árbol. O sea, no te das cuenta hasta que lo ves. Qué genialidad de los dioses que se les ocurrió esto. Bien. Mientras tanto... Yo quiero que venga una semilla re chiquita, bro. Un poco de agua, tierra y estás. Baggins. Sí. Avanzaste una vez más. Bien lento esta vez. Como si estuvieran caminando a través de algo muy denso. Vienen los dos.
Tal vez manteniendo esa actitud que tenían, avanzan, ¿eh? No es el ritmo al que Baggins está acostumbrado. Baggins suele tener que ir ra rapidito al lado de ellos. Sobre todo alguien alto como Jagger, que a veces lo carga para avanzar. Ahí vienen. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde está apuntando el compás? Iré una vez más. Bien. La parte para donde está apuntando, ¿tiene vegetación muy espesa? No, parece que se abre un poco. Genial. Ahora hay como, de hecho, un pequeño sendero marcado en el suelo que no estaba, o sea que hasta acá llegaron atravesando simplemente y suelo, digamos. Ahora hay unas pequeñas marcas de una huella. Me giro y digo, bueno, estamos cerca. Pueden caminar un poquito más rápido porque se nos va a terminar el tiempo de nuevo. Si venimos rápido, yo sé que venimos rápido, yo lo sé. Ustedes están acá hace mucho tiempo. No se acuerdan hace cuánto tiempo. Pero están acá hace un montón. Tampoco es tan importante el tiempo, esta situación, ¿no? Vayan los guías. Caminando rapidito, a ver si apuran el paso. ¿Lo Con ven? patitas cortitas. Una vez más los ven a Vayan desaparecer atravesando una hoja, hundiéndose en el terreno. Y los lleva a un lugar mucho más abierto. La vegetación no es más tan espesa, pero las plantas no son lo único. Digo, para sí. Ven a los verdaderos habitantes de Pines. Vos lo ves, están esparcidos por todo el lugar. Kaiden y Jagger tal vez los ven un poco más cerca, como se ve en la imagen. Y cada uno ocupando espacio, siendo un símbolo de lo que cada animal le representa a cada uno. Vamos de nuevo el ritmo que venimos. Kaiden. Imponente como venís, decidida como venís. Encontrás con toda la fauna. Lugar. ¿Qué haces? Kaiden tiene acá que resolver unas cuentas con alguien, con los hermanos de alguien. Porque se acuerda del loro que tenía el vecino, que por suerte hizo explotar cuando explotó la cuadra. Pero ese loro feo, ese loro que no era un loro, ella está segura que esos que está viendo ya son los primos del loro. Así que Kaiden les va a ir a decir. ¿Saben quién se deshizo del primo? ¿Eh? Yo, Kaiden. Tiger, ¿qué Te haces? siento que mataste un loro, Kaiden. Lo ignora, ella no está escuchándolo, Chaver. Era un humanoide, era un humanoide, no era un loro, era algo raro que habían hecho los vecinos. Y era raro Estoy porque creo segura. que estabas entendiendo todo lo que pasa en el universo y que todavía era un Ay, héroe Jagger, y que si vos vos todavía no eras entendés un... nada. Pero sí lo entiendo ahora, porque yo no sabía hasta ese momento cómo era, pero ahora sí ya sé cómo es, que vos no estabas No, entendiendo. te digo que no sabés cómo se hace el loro, porque yo lo sabía. Pero es un loro igual a este que hay acá y estos loros son lindos No, y no todo, es y no pasa igual. nada. No se parecen en absoluto a estos loros, No pero son son los los primos. primos, no son los primos, si No fueron los sé. primos de la imagen tuya. Ay, Jagger, no puedo hablar con vos si vos no sabés nada, y yo lo sé todo. No, ella no es compatible. Mira, ¿Por qué escucha. están peleando con los loros? Todavía no empecé, Baggins. Ay, espera que les tire el primer relámpago. Lo que más me molesta es que vaya a hacerse cosas de camaleón y que nunca me haya dicho a mí que soy amigo de hace no sé Ah, yo ya lo cuánto. sabía eso, estoy segura que ya lo sabía. En algún momento los Yo debo había haber leído, dicho. y una vez me dijo que yo no sabía nada porque ya he leído todo un libro que Es que trata no sobre sabéis el nada, loro. Jagger. Pero Porque yo yo de lo loro sé no todo. sé, yo sí sé de loro, porque yo me estoy viendo los loros y ahora puedo aprender de ellos. ¿Y qué Encima te los tengo dijeron? ¿Te cerca. dijeron dónde está el otro o sobrevivió?
Si vos lo mirás, podés entender el verdadero significado de estar vivo. Míralo. Esos colores. No necesito mirarlo para entenderlo. Me doy vuelta hacia una rana random. Porque Baggy se entiende. Hay una rana azul ahí. Muy brillante, pequeña. Baggy está como a un metro. Pero se camufla con el ambiente. Yo ya lo pierdo a Baggy. Es como que intento enfocarlo y Baggy va a ver que mis ojos van entre Baggins, sus antiparritas. Después se pierden, vuelven a los loros y se vuelve a poner enojada, pero después se pierde y se olvida de los loros. Ah, lo mira el Bóndiga no se fue, está ahí y hace con mano de mago pat 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 en el Bóndiga. Los ojos de Albóndiga, cuando lo enfocas, se le empiezan a recorrer por el cuerpo. Oh, eso es nuevo Albóndiga, y Caín se agacha y lo empieza a mirar. ¡Ah! Eso es nuevo. Ah. Mirá, Baggins, mirá lo que hace Albóndiga. Albóndiga no está haciendo nada. Oh. Absolutamente nada de lo que está venía haciendo. Bien. ¿Qué? Creo que a Baggins le finalmente le llegó la noticia de que tal vez sus compañeros se están sintiendo bien. Tomaron demasiado en la taberna. Creo que les pegó tarde. Busco una liana. ¿Alguna en especial o simplemente una liana? Una cualquiera, porque los quiero atar. Hay una liana, sí, hay una liana. Bien. Los quiero atar de la cintura como para guiarlos. Ay, no arrastrarlos, porque yo soy así. No. Pero como para guiarlos, pues claramente están borrachos y no quiero que se pierdan en medio de la jungla. ¿Van a dejar? No, ¿cómo voy a...? Quiero seguir viendo qué está haciendo el Bóndiga. Aparte yo sé todo, Baggy no sabe nada. Ni siquiera sabe atar una liana. Caín tampoco, pero no lo va a decir. Sager, cuando era chiquito tenía una liana y se murió. Y vos viste además cómo Baggy arrancó la liana de su... Claro, ¡ah! Origen. Porque uno puede sacarla si tiene que pedir permiso primero y decirle... Baggy se está haciéndolo bien, Sager. ¿No entendés que las lianas están todas en poder de los loros? Cuando era chiquito tenía la liana, pero no había loros, entonces yo nunca puse un amigo. Mejor si no hay loros. Mejor. Mira, ven a ver lo que es el Bóndiga y te vas a quedar tranquilo. Hace unas cosas raras con no sé, con algo. ¿Lo ves? Yo lo que veo es que el Bóndiga está flotando. No. Necesito que hagamos una tirada de salvación de miedo, contra el miedo, de sabiduría. Y te digo contra el miedo porque tal vez tenés algún bonificador, digamos. Oh, ok. Uf, lo recibo. Por un instante, Albóndiga era... No tenía el aspecto erráneo que suele tener, sino era más... Casi que no lo reconoces, pero parecía un til grande, con garras, que se estaba transformando. Pero fue tan rápido que tal vez lo imaginaste. ¿Para un qué parecía? Un reptil grande, con garras y dientes. Ay, ¿qué va a hacer con esto? No sé, no los pude atar. Albóndiga estaba flotando, girando en su propio eje. Lo ato de la pata. ¿A quién? Albóndiga. Me acaba de decir que está... No. Albóndiga estaba en el piso quieto. No. Ah, listo. Ah. Pensé que literal... Okay. Eso, la atención de ambos compañeros tuyos está hundida en Albóndiga. Bien. Voy a ir con el Bóndiga entonces. Bien. Albóndiga, ¿me podés seguir a mí? Porque estos dos están borrachos, pero tal vez te siguen a vos. Te llega un afirmativo. Tal. Ok, después. No sé, le hacemos jugo de tomate o algo por el estilo, a ver si se les pasa la. Alcohólicos. Y reviso el compás para ver a dónde hay que ir.
El compás, una vez más, la aguja se mueve en una dirección y la nube se acerca a bien, bien al fondo. ¡Empiezo a correr! Algún día va atrás de Vines. ¿Y ustedes lo siguen? Sí. Kaiden va corriendo, se va tropezando y empujando todo. No sabe, hay muchas cosas que están pasando delante del Kaiden, pero Albondi está delante y le iba a decir algo y justo se fue. ¿Quieres saber qué le iba a decir? No puedo dejar que Kaiden le haga con los loros, así que voy a traer. No puedo dejar que le haga nada a los loros. Cerrame la 4, por favor. Ay, ay, por favor. Vines los guía y llega a un lugar conocido. Por lo menos que se lo acuerda. ¿No? Van las cosas yo. Todo. Okay. Sentís que ya pasaste por acá, pero algo hay diferente. A Kaiden y a Jagger, no iba a decir afectados. Este lugar también está de recuerdo. Gente que pasaron hace muy poco por acá, pero hay algo diferente. Cuando pasaron por acá originalmente, esa rama estaba apuntando hacia otro lado. Y las flores estaban de la izquierda, no de la derecha. Es como si hubiera rotado. Pero hay algo todavía aún más extraño. Sentado en una hoja, hay un hombre de piel trigueña, con una pollera de hojas. Tiene en su mano un cráneo viejo, lleno de enredaderas y tierra, con un casco, y está mirando una piedra. Vines, el compás apunta hacia él. Señor, venimos a salvarlo, creo. O ayudarlo, tal vez. Hola. Te vuelves a ustedes. Para y es muy alto. Cuando se para, vos ves que a sus pies hay una coraza de metal vieja. Y restos de armadura y un esqueleto muy alto. Parados, tirados alrededor. Tira el cráneo hacia el agua, que cae, ¿verdito? Cerca de usted. Conforme se acerca, empezás a ver sus rasgos. No tiene una hendidura en la nariz, es un poco más chata, toda larga hasta la. Parece la cara un poco más ancha. Tiene orejas más caídas. Los ojos un poco más hacia el costado. Tiene pelo natural, además de su las pocas partes de piel que ves. Uh-huh. Te acerca. Ajá. Sí. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Te puede quedar quieto un segundito nomás? Okay. Y yo quiero agarrar el compás y girar alrededor de él para ver si el compás lo señala a él. Tira investigación. Bien. Él tiene la piedra en la mano y girás y girás y girás. Pero Vines es inteligente. Vines... A veces. Hizo saltar un barco. Conciencia. Así que, en vez de girar en círculos alrededor, empezó a girar más en óvalos para ver dónde giraba más la aguja y se dio cuenta que la aguja estaba apuntando a la piedra, no a él. Y mientras él giraba, Albóndiga giraba con él y conjunto con Albóndiga, Kaiden y Kaiden. Está bien.
Señor, ¿cómo le puedo decir? Hola, ¿qué tal? Murk, dígame Murk. Murk, ¿qué piedra más interesante que tiene ahí? ¿De dónde la consiguió? Señala restos del esqueleto con armadura que están ahí tirados. Mira el esqueleto, es fresco el esqueleto. No, está ahí hace mucho tiempo. Es muy similar, de hecho, a lo que ya se cruzaron antes. Es un esqueleto grande, alto, muy alto. Sí, sí, sí. Todo está lleno de tierra, enredaderas, gusanos. A diferencia de los otros que viste, está desarmado. Está como una pata por allá, la otra pata por allá. Eso es ligeramente más conveniente. ¿Hace mucho que tiene esta piedra? No. Hace unos días. Pero hace mucho que la estoy buscando. ¿Por qué buscaba una piedra? Hay piedras por todos lados. Mira alrededor. Creo que también podría contarte eso, ¿no? ¿Por qué tenés una máquina de piedra? No sé. Yo pensaba que la máquina buscaba personas, no piedras. Mientras tanto, Kaiden y Jagger se detienen. Algún día no gira más. Y ven a esta. Tiene rasgos más. Más característicos de tal vez acá. La cabeza un poco ancha. La nariz bien abajo perdón, la nariz abajo de todo el puente es ancha y larga y se diferencia del resto de la piel porque es tal vez un poco más rugosa y oscura. Parece tener un hocico, no solo una boca. Apenas se menos. Lentamente van recuperándose a ustedes mismos. Sienten que están retranspirados, súper cansados. ¿Un hambre? ¿Sed? ¿Tiene dónde sed? Gatorade. Los mira. ¿También a ustedes? ¿Te pareces a mi tío Jorgis? ¿Tendrás algo que ver con Jorgis, Marala? No. Bueno, nada. Acá de modo hace 2 segundos estabas peleando contra loros. Anden. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué estabas? Sí, te. No. Ay, Vines, no digas. No. ¿La verdad? Ay, no sé, tengo como un punzante dolor de cabeza. ¿Qué estamos haciendo acá? Rescatando a esta persona que tiene una piedra. No, yo estoy bien, ¿eh? No necesito rescate. ¿No? ¿Y cómo? Es que creo que los estos esqueletos son malos. ¿Esqueletos? Ah, sí, ese esqueleto. Sí. La última vez que nos cruzamos con uno de estos. Bueno, te acordás la última vez que nos cruzamos con uno de estos. Porque estabas inconsciente y te llevaba acá. Fue cuando nos atacó el búho. El hombre búho. Algo así. Estaba ya, Exactamente, yo nunca estuve en ninguno de los encuentros con los esqueletos. Los esqueletos son malos, cobran vida y te atacan. Si pisas esas cosas de metal. Se nata con la casa de metal. ¿Y usted, señor, tocó esa cosa metal y derrotó a este esqueleto? No, pero estaba desarmado. Y ahora me voy a ir a la casa. Ok. ¿Puedo ver la piedra? A ver. Se la extiende. La miro.
Mirás. Tiene un diseño también medio primitivo de lo que parece ser una hormiga. Una hormiga. ¿No hace acordar a la otra que teníamos que hablaba de la del águila y del delfín? Tiene muy, muy parecido. Ah, mira, Jagger, es como esa que te conté que habíamos juntado. ¿Te acuerdas de Baggins? La que venía con el mapa. ¿Puedo tirar historia para ver qué es eso? Okay. Y ahora que lo pienso, hay otra en el barco dando vueltas. Hay otra en el barco que tenemos que encontrar. Ah. 24. Recuerda no precisamente algo muy importante o muy muy cubierto por lo que por los libros modernos de historia, pero hay una fábula sobre animales muy vieja, casi tan vieja como el tiempo mismo, que recorre todo Anuren. Todo el mundo sabe más o menos de esa fábula. Pero lo que saben de esa fábula es la nueva versión, después de que se haya hecho el tratado. Jaer, junto con otros, escuchó los rumores de que la fábula original se perdió. Se desconoce. Pero saben que la que ustedes conocen, de un grupo de animales recorriendo el lugar antes que las civilizaciones, conociéndose, haciendo amistades, bien fabricada, es probablemente mentira. O por lo menos está modificada al punto de que es imposible de entenderla como la... Estoy confundiendo con mis palabras. Perdón. Está tan modificada que no tiene ninguna pista de lo que era la anterior. Eso quería decir. Antes había visto diseños similares a este. Ah, y Kayen saca la que tiene ella y se la da para que la mire también. Y Murk la mira, la sigue la otra piedra. ¿Qué diseño tiene? Esa era la que hablaba del águila del delfín. Cuando era pequeño, en Valkristar, mi madre solía contarme historias de los animales antes de dormir. De hecho, decían que mi tatara 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 abuelo, otro Brotherless, uno que se llamaba Apolo, se había convertido incluso en ciervo. Y que los animales tenían conflictos entre ellos y que luego se habían juntado y que habían hecho viajes juntos y no sé. Pero es difícil de recordarlas y la verdad que estas piedras sí me recuerdan mucho las ilustraciones de esos libros, pero son historias para niños. Yo no recuerdo mucho acerca de ellas. Le tiro a Kaiden, pasándole la del águila y el delfín, y viendo la de la hormiga, me siento en el piso. Miro al señor. Miro la piedra. Oh, mira. ¿Sabe usted la historia entonces de la hormiga? Sí, escuché algunas cosas. ¿Y la hormiga? ¿Quieren escuchar la historia? Que me gustaría saber la historia, por supuesto. Bueno, pero podríamos hacerlo en mi casa. Se los ve descansados y ves con hambre. Ir con alguien que conozca el lugar sin duda será una gran ventaja. No hay problema, síganme. ¿Puedo llevar la piedra de la hormiga? La encontré yo. Es justo. Agarra y se la queda mirando. La tiene en la mano, a la vista de todos. Síganme. Los empieza a guiar. Ustedes también ahí notan todo el resto de los rasgos. Bueno, efectivamente, el firbo que tiene. Y los conduce alejándose del bosque. Bien lejos. Todo esto del bosque les tomó un rato largo. No fue súper, súper ágil. Había muchas decisiones que tomar en el camino, así que se tomaron su tiempo.
Pero de a poco van saliendo. Y de a poco empiezan a sentir el olorcito salado del mar. Y realmente escuchan las olas. Llegan a la playa una vez más. El firme parece ir derecho, Mork, derecho hacia las chozas que le dijeron. Donde se encontraba la persona que hace los tatuajes. Ahí es, le dice. Y con esto, vamos a ir a la pausa. Bien. Ok. Bueno, no se vayan a ningún lado, ya volvemos. 5 o 10 minutos para ya venimos. Recuperar un poco, ir al baño, tomar agua y eso. Ya venimos. Chao. Ya volvemos. Ahí venimos. We'll be right back.
Perdón, perdón, soy el peor. No me ha desmuteado a mí. Acá estoy. Bien, como les decía, no se preocupen, lo que dije antes estaba todo mal. Antes de irnos a la pausa, nuestros queridos personajes habían sido afectados por tanta naturaleza hermosa que decidieron tal vez contar algunas cosas que no lo hubieran hecho en otro momento. Excepto Vines, que era la única persona que quería seguir adelante con la misión. Así lo hicieron. Tanto que se encontraron lo que estaban. Encontraron a la piedra y a un Firbolg. Que él estaba sosteniendo. El Firbolg parece que se llama Murk. Y vive en la cabaña o choza de. Hasta donde ellos saben, vive la persona que hace los tatuajes que vieron por todos los habitantes de este pequeño puerto. Murk les abre la puerta. Les indica que pasen. Adentro y alrededor de la casa de Murk se siente el olor a mar y arena. Está efectivamente en la playa, así que todo a su alrededor es salado. Todo está cubierto un poquito de sal. Encuentran arena en los diferentes escalones que tienen que subir para llegar. Y muchas aberturas. Hay ventanas. Están tapadas apenas por alguna cortina liviana. Pero después pequeñas rendijas por donde el viento se cuela y hace pequeños silbiditos. Un segundito. Voy a poner una. Los hace pasar a un pequeño estudio, bien adentro. Ahí cuando caminan entre los pasillos de madera de la choza, se dan cuenta que se hunde adentro de la montaña que tenía atrás. Y tiene su pequeño estudio. Acá ven frasquitos, ven agujas, ven una silla, esa roja que está ahí, con pequeñas manchas de tinta en el respaldar. Lo invita a sentarse y les ofrece algo para tomar. Agua. Está bien. Sí, estas dos ya estuvieron tomando demasiado, por eso estaban hablándole a las piedras, los árboles, los loros. Alguien dudo que eso haya sido por tomar el juguito de coco. No lo puedo asegurar. Pero sí, agua. O té. ¿Un té? ¿Algo así? ¿Café? ¿Café no? ¿Té? Bueno, té. Gracias. Acomoda unas cositas detrás de ustedes que tiene un mechero, lo prende, pum, empieza a hacer té. A Jagger le extiende un coco vacío, limpio, agua. Está fresquito. Gracias, Y a Vines también agua le ofrece. Les indica, le señala a una de las esquinas, hay frutas. Le dice que pueden comer lo que quieran. Sienta en la silla roja, un poco de costado ustedes. Cruza una pierna por sobre la otra. Y les dice: ustedes escucharon la fábula de los animales, ¿no? Más o menos. Antes del tratado y los nuevos dioses, había otros, ya olvidados, que ocupaban la tierra y estaban acá haciendo sus cosas. Cuando decidieron crear el espacio para todos nosotros que podamos vivir, no podían decidir quién tenía qué o cómo hacía qué cosa. Todavía no se sabe quién fue, pero a escondida de todos, liberó animales en el vacío. Y cada uno de ellos, en base a su necesidad, fue creando su alrededor. Delfín necesitaba agua. Y donde él iba se creaba agua. Nada, muy rápido, así que creó un montón de agua. Hasta que un día llegó a una playa y se encontró con un perro. Necesitaba tierra. Y el perro corría al lado del delfín, marcando límites de él. Y fue con otras criaturas. Amigas, y le levanta la piel.
encontraron con el perro, diciéndoles que ellas querían vivir abajo de la tierra. Cada animal tiene su encuentro, cada uno de sus encuentros está marcado en la fábula. Sin saberlo, ellos nos dieron mar para sentarnos, plantas para comer, mar para estar. La fábula original se perdió. Había mucho diálogo entre los animales aquellos, que no entendían por qué podían correr libremente. Al parecer el delfín no estaba del todo... Se había tocado. Después de todo no podía volar como el águila, no podía caminar como el perro. Para abajo... Había otro animal que... El cual solo se comunicó él. Y no le contó a nadie más. Hasta donde sé, la fábula está escrita en estas piedras. Y en algún lugar... lugar de... Gakshakot... Está guardado todavía la fábula. Oh. No soy muy fanático de las bibliotecas, pero esta historia me interesa bastante más de lo que quisiera. Y agarra una navaja él, del escritorio. Y ven cómo se rasura un poco la pierna. Tiene un pelaje natural. Se rasura un poco y debajo del pelaje hay tatuajes. Y ven animalitos. Extiende una mano atrás de él, agarra unos frasquitos de colores y una aguja y empieza a dibujarse una hormiga. ¿Eso quiere decir que encontraste otras de esas piedras? No. Que vi otras de las piedras. ¿A dónde? Con ustedes, la hormiga. ¿Pero las demás? ¿Los tatuajes que ya tenés? Una vez vi el fin. Parecer se fue al lo que ahora se conoce como Sir Amor y el reino de Tiflings, o por esa zona. Creo que por el sur estaba el perro. El águila, dicen que está en Bacristán. ¿Qué? Soy de Bacristán. ¿No era que no lo tenías que decir a nadie? Ah, el tipo no es un policía. ¿No lo sabes? Sí, sigue tatuándose. ¿Por qué alguien querría conocer esta fábula entera? ¿De qué serviría? Oh, hay rumores, muchos, muchos rumores. Quienes dicen que pueden reclamar un lugar entre los dioses. Hay quienes dicen que los animales esos todavía están vivos y por ahí son bestias poderosas que portan regalos para quien los case. Hay coleccionistas del viejo mundo. Y están los menos. Mira a Jagger de Riojo, que todavía son devotos. La leyenda dice algo de un barco. ¿Barco? Sí, un barco. La última vez que escuché a mi señora contar la historia, lo único que me dijo fue que no todas las creaciones de ella hicieron lo que se les había propuesto de ir a buscar y crear un lugar. Algunas fueron más rebeldes y decidieron lo que querían hacer en el mundo, qué lugar querían ocupar. Perdón, quiero volver hacia atrás. Mi señora, sus creaciones. Sí. Ok, esta historia tiene una rama que es necesaria que cuentes ahora, amigo. En especial la parte de las creaciones. En especial la parte de tu señora creando criaturas. La señora. Deja las cositas que está con las que se está tatuando en un costado. Se envuelve en un paño la pierna.
Camina hasta atrás de una. Hasta una. Una pequeña alfombra que está cubriendo ahí y corre levemente, dejando ver una serpiente alada, enorme. Debajo de ella, otras más chiquitas, otros coatl, como si estuvieran volando todos en comunión. Y abajo de todos ellos hay un montón de fireball, un montón de fireball. Y le señala. Ella. Chayden, ¿no será la misma del huevo que dejamos? Me suena, sí, es como La madre, no, la madre estaba muerta y había dejado hace demasiado tiempo. hace mucho tiempo, sí. Sí. Ella está muerta. Pero bueno, ¿qué hace? Creo que tenemos buenas noticias. Hay una isla cerca de Erilia, era, no recuerdo la isla. ¿Es la de los alquimistas, era Sí. Vines? Sus árboles con frutas raras Sí. y elfos malos. Pero encontramos gente y encontramos un huevo. Y había una de esas, creo que son de... Templo con trampas. Recuerdo el templo con trampas. Y al parecer la gente ahora como que está ayudando a este huevo y esta serpiente con alitas. Estaban haciendo hace como años. Sí, meses, sí, algo así. Casi muy. Más, sí. Sí. Pero algo así. Deja caer la tela de nuevo, cubriendo el relieve una vez más. Y se acerca a la silla. Pero esta vez se para detrás de ella. Limpia un poco el lugar. Y extiende la mano ofreciendo el asiento vacío. Jagger ni siquiera lo está pensando, ¿sí? Se saca la camisa, sacándose la armadura, la cota de malla, ¿sí? La camisa que la cubre. Ven por primera vez al Jagger descamisado, que obviamente, como corresponde, es un tipo enorme y musculado. Muchas cicatrices en su cuerpo, la espalda, en los lados, los brazos, ambos cortados, y muchas cicatrices de peleas. Y se deja caer en la silla. Bien. Soy un lienzo, buen hombre. Que los dioses hablen con tus manos. Apoya su mano en tu hombro mientras agarra otras cositas y te pregunta: ¿qué hay en tu corazón? En mi corazón hay una pérdida enorme. En mi corazón está la falta de quien se supone que iba a llevar adelante esta misión. Y yo soy el suplente, el que estaba cerca en el momento inoportuno, en el lugar incorrecto. Así que lo que hay en mi corazón es una misión por cumplir. Empiezas a sentir pequeños pinchacitos tras trabajar. Dibujando. Parece que se va a mantener en silencio. Pero tal vez ustedes quieran preguntarle algo mientras hace el tatuaje de Shagat. ¿Cómo sabes que todo esto se relaciona con Galshacot? ¿Es parte de la
fábula o te lo dijeron hace poco? Hasta donde sé. Mientras te dibuja a Jagger, apenas sentís el los pinches. Decime en qué parte va a tener el tatuaje de Jagger. ¿Qué tan grande puede ser el tatuaje? No mucho, será un... Bueno, si querés que esté toda la espalda tatuada, tal vez va a tardar un rato largo. Quiero mi antebrazo. El antebrazo, perfecto. Bien. Últimos rumores que escuché antes de tratado, hablaban de que el delfín me ha robado toda la fábula para sí solo. Por lo menos las que pude encontrar. Y hacer algo con ellas. Muchas cosas malas pasaron en esa época, así que no sabemos si había sido la gente que yo recién, con sus planes horribles. Pero supuestamente las tiene él. Entonces, ¿todas estas criaturas siguen existiendo? Pausa, que se cayó Bachi. Sí, murió la cámara de Bachi. ¿No se escucha Bachi? Sí. Dale, sí. Bachi va a bajarte la llamada y subirse de nuevo. A ver quién soy ahora. Bueno, gracias por acompañarnos hasta acá y gracias por acordarse incluso de toda esa parte del lore que estaba ahí. Ay, ay, qué locura. Gracias a los que están sumando, bienvenidos y bienvenidas a la gente que se está sumando por primera vez al chat. Recuerden que todo nuestro contenido está en nuestro canal de YouTube, La Taberna de Rol. Pueden buscarnos por allí, están todas las sesiones. La primera oportunidad que tenemos de usar el cartel de pruebas técnicas de abajo. No, la última. Lo pusieron. Sí. Sí, el audio sigue saliendo. Para que sepa que estamos. Se está como trabando un poquito, así que. Ah, ok. Un segundo. Yo no escucho la música. Sí. Ahí va. Perdón. Ahí estamos. Estamos solucionando problemas técnicos con la conexión de Bachi. Sí. Me parece que vamos a conectar el cable. Sí, vamos a hacer eso. Dale. Ok. Mientras ellos conectan el cable, les seguimos contando acerca de algunas cosas que están pasando ahora en la taberna de Rol. Como por ejemplo, tenemos contenido nuevo, fresquito, en el horno, cosas que están saliendo. Tenemos algunas novedades para darles muy pronto. Una... ¿Esto se puede decir? Algo que hay gente emocionada del server. No. ¿Se puede decir? Sí, pero no. Sí, pero no. Hay cosas que están muy en el horno todavía. Bueno, entonces, ¿nos escuchan bien ahora? Deberían estarnos escuchando bien. Creo que sí. Bueno, cosas que están pasando por acá. Bien, genial, gracias por escucharnos y por humanos. Cosas que están pasando, tenemos un montón de contenido nuevo. Lo otro que está pasando es que estamos haciendo un par de movimientos para que puedan tener más contenido en vivo dentro de Twitch. Y además, obviamente, eso significa mucho más contenido dentro del canal de YouTube. ¿Qué está viniendo? Bueno, cosas que pueden esperar del canal. Genial. Cosas que pueden esperar del canal. Así que, si les gusta el contenido que hacemos, si les gusta esto que solemos hacer, vamos a traer más contenido pronto y esperemos que lo disfruten. A los que llegaron nuevos y nuevas, les decimos que, bueno, además de seguirnos en YouTube, donde subimos todo este contenido de las partidas, de los videos de cómo jugar, bueno, mostramos muchos juegos que pueden aprender,
y las dudas que tengan relacionadas al mundo del rol, saben que las respondemos siempre, no solamente en el DM Responde, sino en los comentarios en todas nuestras redes sociales. Así que vayan por allí a seguirnos, porque estamos en Instagram, porque estamos en Discord, donde nuestra comunidad juega y podés sumarte a jugar un montón de partidas de rol. Podés sumarte también a nuestro Facebook. Tenemos un Facebook, ¿no? Sí, tenemos Facebook, sí. Tenemos un Facebook, tenemos un LinkedIn también. Vamos a tener LinkedIn. Y vamos a tener también todas las redes sociales del mundo. De hecho, estamos produciendo ahora, estamos en la producción de OnlyFans de la taberna. Sí, con fotos exclusivas de Cristecas. Por supuesto. Ahí parece que se solucionó todo. Vamos a aprovechar y dejar eso en suspenso. Sabía que ibas a ver. Ahí estamos. Me estaba por escribir en el chat. Bien. ¿Qué fue lo último que pasó? Lo último que pasó es que Jagger estaba haciendo tatuado sensualmente por un hombre mucho más grande que él. Bien. ¿Y Baggins qué había preguntado? Estás muteado, che. Baggins había preguntado el por qué, o sea, la relación entre las fábulas y Gal Jacot. Sí. Y ahí como que el delfín se estuvo chorificando todo. Al parecer, sí, el delfín estaba enojado y decidió tomar control de lo que queda de la fábula. Porque al parecer, como había dicho él, tenía... proveía algún poder, alguna cosa extraña, mágica. Bien. Ahora sí. Espérate, Kaiden y Jagger están al revés. Se cambiaron ahí, segundito, vamos a cambiarlo donde es. Y la otra cámara es. Está perfecto. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Bien. Quiero seguir hablando con este firmo. Dale. Puede ser que este delfín haya tenido un nombre en particular. Se queda seco, como si un escalofrío le hubiera recorrido la espalda. Puede ser. Siento que lo escuché antes, pero no me lo acuerdo. Y se detiene un poco. Te limpia ya el tatuaje con un paño. Ahí vos ves como si fuera una pequeña imagen encuadrada por lianas. Hay un pequeño puente cruzándolas y el otro lado vacío. El puente está quebrado a la mitad. Te golpea la espalda. Turno terminó. Ok. Se supone que... Bueno, no sé si se supone que sepa lo que se supone que es. Digo, más allá del puente y las lianas. Muchísimas gracias, buen amigo. Dígame usted qué puedo hacer para pagar este servicio. Todavía no lo decidí. Pero le ofrece el asiento a quien quiera sentarse. No, gracias, tengo la piel sensible y babosa. Ay, entonces fui yo. Igual, ¿eh? Dale, Baggins. Y Gael lo empieza a picar con mano de mago. No. Dale, algo. Todos. No. Dale, por favor. Mientras tanto, como evitando esa presión social, el Facebook. La deja a Kaiden sentarse en la silla. Te pregunta: ¿qué hay en tu mente? Personas, lugares, hechizos. Creo que esas cosas. ¿En dónde crees el tatuaje? Y Kaiden se arremanga un poco el cosito negro que tiene arriba
Y ven que tiene... Vines ya lo había visto en una oportunidad. O en varias, capaz. Es como un... un cinto con un par de correas que van atadas, justas, al brazo. En la cual hay como un paquetito chiquito que ya... Si lo desarrollara, de ahí sacaría su libro. Que Vines una vez lo tuvo en sus manos. Así que se lo saca, se lo desabrocha, lo deja como apoyado en su regazo y señala ahí. Bien. Sería acá. Claro. Perfecto. Empieza a tatuar. Sentís los pinches. Ves cómo cambia de color en las tintas. Y pueden seguir hablando con él. Y entonces, ¿cuánto demora en irse? No me di cuenta. ¿Cuánto demora en irse? ¿Quién? La tinta. La tinta va a seguir en tu cuerpo mucho más después que vos. Ok, bien. Bueno, ok. Ahora, volviendo a los negocios. Mi pregunta es: ¿cuál es la experiencia más cercana que podemos vivir para seguir conociendo a los antiguos dioses? Bueno, Shire, técnicamente tenés uno en el bolso. Pero no cuenta. No. Más o menos. No estoy seguro de que sea un antiguo dios. Para mí, ese tipo no es un dios antiguo. Para mí, los dioses antiguos tienen formas de, no sé, perros o delfines. Y hacen ruidos como... No sé. Porque podría pasar que un dios antiguo con forma de delfín, muy celoso y con ganas de reescribir la historia, transformando en otra cosa, en su ahogado por su propio ego. Sí, de hecho conocimos, se llamaba Muriel, era un tortugoide y sabía mucho, y nos había contado esto. Curiosamente, sin amor. Así que Jagger, técnicamente tenés un dios antiguo encerrado en tu mochila. Pero no es de los de mi bando. ¿A eso quién? Sin dudas. Yo no voy a decir el nombre. Es como un poco tal vez tabú ahora hacerlo por las dudas. No queremos invocarlo. Voy a presionar a nadie a hacer algo que no quiera acá, ¿entiendo? Aprieto mi mano fuerte contra la tapa del bolso. Aquí adentro del bolso está el GRAN BABAS. Sí. La confusión se posa sobre el rostro de Facebook. Babas. ¡No! Sigue confundido. ¿Quién está hablando? Era el nombre que dijo que tenía, pero bueno, no lo sabemos. Antes había una deidad en Galshakot a la que todos los Grounds temían y adoraban. Que nos veo por su cara que no sabe de lo que estoy hablando, así que no importa seguir. ¿No había ningún dios antiguo? No importa. Si no había ningún dios antiguo en tus tierras, entonces este era un impostor, por lo tanto. Después podemos hablar. ¿Nos explicó al final quién era su señora? Su señora como su ama. Se detiene de tatuaje una vez más y vuelve a. Con mucho cuidado, les muestra ahí. Ella. Hasta donde sabía yo, su trabajo era. No era la más popular de todos. Tal vez estaba encargado de la destrucción y cosas por el estilo, pero. Importante era.
concentrarse en que después se iba a crear algo más a partir de la destrucción. Fue toda la naturaleza, todo eso, los volcanes, tormentas, maremotos, terremotos. Algo se clica en Shagan, la muerte. La muerte es el comienzo de otras vidas. Sí. Huele de tatuaje. O la vida es el comienzo de otras muertes. Todo es como un comienzo de la muerte. Conocemos a alguien que sabe mucho de eso. Termina el tatuaje. Sí. ¿Te mirás? Es una hoja de palma. Qué lindo. Que parece tener escrito un hechizo. Pero no lo reconoces. El hechizo está escrito como si tuviera cortes en la hoja, no con tinta. Estuviera cortado ahí adentro. Bien. Mira, Vines. Gracias. Bueno. No hace falta que lo hagas. Sí, hace falta, porque si no después no voy a escuchar el fin de esto. Él no quiere. Y tenía la albóndiga. Pero de... ¿Cómo lo descartaron? Respecto a las decisiones de todos. La de albóndiga, la de Baggins. Y no sé si respeto la decisión de Kaiden sobre el cuerpo de Baggins. Así que... Ay, Edward dijo lo mismo sobre mi hechizo mensaje. Baggins, lo único que tengo para decir, y es que ahora lo estoy recordando, es que me habías dicho que los Grooms no pueden cambiar de color y no se pueden camuflar en la selva, y te vi salvo antes. No me viste hacer eso. No cambio de color. ¿Puedo? A ver, hay una ceremonia muy especial que podemos hacer para cambiar a un color específico. No es algo que yo pueda hacer por propia voluntad. Todavía no me queda claro lo de los colores de los Grooms. No es tan difícil. Digamos que es un sistema de castas. Ok. ¿Viste? ¿Conoces los rangos militares? Un poco. Bien. ¿Viste que según el rango que uno tenga es la cantidad de estrellitas o linitas que tiene en el uniforme? Ajá. Bueno, algo así, pero con color de piel en vez de con estrellitas. Ok. ¿Y eso quiere decir, Baggins, que tenés un rango militar? No. Okay. ¿Quiere decir? Eso ya estoy. De acuerdo al color hacen cosas. Okay. Es como... Lo estoy explicando sencillo, ya sé. Pero bueno, viste que está costando, ¿entendés? Sí. ¿Los azules hacen cosas de Baggins? Como construir y saltar y... ¿O todos los Baggins? No como Baggins, Baggins es como que... Todos los Grooms podemos saltar, no depende de nuestro color. ¿Sí? Sí. Pensé que... Bueno. Ok. Pensé que todo lo que había leído en el libro estaba mal, así que... Bien, volviendo a lo que estábamos hablando antes. Me siento en la sillita. Y lo miro. Así. Pregunta. ¿Qué hay? Cabeza. Están estos goles. Queda esperando. Se juntaron el hambre con la gana de comer. Ahí ya respondió. No hay nada más.
No. Es lo único que tengo puesto. Se le podría pedir el prestado el sombrero a Kaiden, pero probablemente no me deje. Me refería adentro. Nunca me miré adentro, pero sé que hay un cerebro. Ideas. Deja las herramientas, deja las agujas, las cosas. No hace falta. Ahora tengo algunas preguntas yo. Me siento ligeramente insultado, pero está bien. No creo que estés listo para esto. Pero respondí bien la pregunta. Me preguntaste que tenía y tengo puesto esto. Es... No estaba esperando una respuesta bien. Pero respondí mal igual. ¿Tendría que haberme puesto otro sombrero? Hagamos una cosa. Cuando encuentres la respuesta, vas a tener turno en esta silla en ese instante. ¿Y si me pongo el compás en la frente? No hace falta. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Por qué están buscando las piedras? ¿Cómo las encontraron? ¿Por qué quieren llevarse la de la hormiga? No puedo responder nada de eso, creo, porque yo no estaba buscando una piedra, estaba buscando una persona. Bueno, yo seguía las órdenes de mi capitán y dijo que una persona estaba en peligro. Y corrimos hacia esa persona que estaba en peligro, pero resulta que esa persona no estaba en peligro ni tampoco era una persona, sino que era una piedra. Entonces sí, estaban buscando una piedra. Uy... ¿Hay una persona dentro de la piedra? Hay una hormiga. ¿Hay una hormiga dentro de la piedra? Digo, hay una hormiga encima de la piedra, pero dibujada. ¿De qué estaba hablando? Yo tampoco. ¿Querés algo para comer? Perdón. No, no hay nada que disculpar. Tengo que dejar de razonar en voz alta. Escuché la risa de León otra vez en el micrófono de Bachi. Bien. Desmuteate, León. Desmuteaste, León. Hola. Seguís muteado. Ah, me mutearon. Me mutearon a mí. Ahí va. Me mutearon en la llamada. Está bien. Me lo merecía. ¿Quién te muteó la llamada? No, no fueron ustedes. No, te muteaste solo. ¿Cómo hice eso? Fantasmas que abren la puerta y... Bueno. Fue Tavi. Tavi te muteó. El Firo los mira. Se sienta. ¿Y por qué están buscando estas piedras? Yo tal vez va buscando una persona que había que salvar antes de que la nube llegue a la aguja. ¿Por qué siempre levantando la mano? Creo que el señor se refiere no a porque estábamos buscando la piedra en ese sentido, porque estamos entrando otra vez en la misma discusión, sino a que... ¿Cuáles son las intenciones detrás de la búsqueda de la piedra? Respuesta que no tengo para usted, pero que seguramente aquí mi buena amiga Kaiden sí tenga. La mira Kaiden. ¿En serio? No sabía que yo tenía eso. Es que, de nuevo, pensábamos que teníamos que salvar a una persona. Esa era la idea. Por eso le pregunté si no había en todas estas leyendas un barco involucrado, porque el barco nos guía a estas piedras, personas. No sé nada de un barco. No, apenas sé de la fábula. Ok, el tema es, ¿para qué querría Manreal la piedra? Manreal no la quiere, pero... el nube solitaria no
guió solo a piedras. Dijo que así encontró a Sonrisas, que así encontró a Vierliano. Así nos llevó hacia Dur. Y bueno, a nosotros. Así que, en cierto sentido, sí nos guió hacia personas. Y después fueron a piedras. Tal vez que nos guía a donde nosotros necesitamos ir, aunque no lo sepamos. No sé. No creo que haya algo que los conozca tanto. Tal vez está roto y no lleva a cualquier lugar. O lo lleva a donde él quiere ir. Y ustedes claramente van. ¿Por qué querría ir a esas personas y después a estas piedras? No entiendo. ¿Desde cuándo el barco tiene vida propia? El otro día sentí algo raro cuando hicimos la canica de suspensión arcana. Está muteado. Ok. ¿What? ¿Ahora vos? Ahí va. No, yo me he muteado a propósito. Ah, estaba... yo pensé que yo te había muteado y yo estaba flasheando. Esto, entonces, nos hace preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos en este lugar por voluntad propia o por voluntad del nube solitaria? Y en ese caso, si estuviéramos en este lugar por voluntad del nube solitaria, ¿son sus intenciones buenas? Pero vinimos nosotros hasta acá. Podríamos tranquilamente no haber venido. Ya pasó. Pero estamos en este lugar. Sí. Yo voy a decir que sí estamos por voluntad del nube solitaria, porque la segunda vez que nosotros particularmente tenemos que hacer esto. Y yo creo que es todo voluntad nuestra. Si no, no lo haría. Yo estoy acá porque quiero. Sí, excepto que esto nos guió. Pero lo seguí porque yo quise. Podría no haber querido seguirlo, quería ver que había del otro lado. A mí nada me obligó a seguirlo. ¿Seguiste porque estabas completamente borracha y caminando atrás del bondi y diciendo, ay, mira? No, es más allá, más atrás de eso, la decisión que tomamos de arriba del barco de ir a buscar a esta persona que estaba desaparecida. Yo no tomé ninguna decisión, yo simplemente seguí las órdenes del Capitán Manre. Sí. Seguirlas también es una decisión. Ya sé, ¿verdad? Puede ser confuso el tema de la libertad y todas esas cosas, pero no creo que influya demasiado en lo que, no sé, queremos hacer. El señor dijo que si vamos a Gashakot, quizás encontremos parte de la leyenda, quizás eso ayude a los Grooms en Gashakot. Mi pregunta es, al final del día, ¿qué hacemos nosotros? ¿Una tripulación de nadie es? Metidos en el medio de una guerra entre, bueno, con una de las civilizaciones más avanzadas que ha pisado la tierra. Es relativo. No es relativo. Sí. O sea, no te has avanzado, pero sí. Sin dudas, hay algo que nos ha llevado en cada momento a estar en determinados lugares. Mi caso es un poco particular, porque me uní a la tripulación por voluntad propia, diría. Pero me refiero, la nube solitaria no me buscó y mi misión dista de la suya, aunque en este punto ya ni siquiera sé cuál es mi misión, porque he tenido la oportunidad de tener a dioses en mis manos y aún así sigo persiguiendo una piedra y decido acompañarles. Pero mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en este lugar ahora? ¿Realmente estamos preparados para lo que viene? ¿Somos las personas indicadas para ello? ¿Y por qué la nube solitaria lo persigue una nube solitaria todo el tiempo que es invisible y que solo manda? Eso es lo que siempre me pregunto, pero bueno. No sé si somos las mejores personas, pero somos las únicas que están haciendo esto, así que eso técnicamente nos hace las mejores personas que están haciendo esto. Técnicamente hay una resistencia, pero... Sí, pero me digo que están esperando un poco algo de Baggins. Ya los escuchamos en el puerto de los Coyotes. Sin presiones, Baggins, te vamos a ayudar en lo que podamos.
Sí. Ok. Hagamos un ejercicio simple. Pensemos como una mente poderosa. Pensemos. ¿Qué haría Karl en esta situación? No era la pregunta que estaba esperando. No. ¿Vos qué crees? Ya que nunca conociste a Karl. ¿Qué crees que haría él en esta situación? Y voy a juzgarte en base a tu respuesta. No lo sé, pero sé que era un líder respetado por todos ustedes. Y sé que cada una de sus palabras contó e influyó para toda la tripulación. Sí. Fue un buen amigo. A veces no tanto. Pero bueno, va inseminando sus patas. Creo que él iría de cabeza a pelear contra algo. Sin no pensarlo entonces estaría comiendo basura. Lo ha hecho. Estoy de testigo. Karl era un tipo simple con buen corazón. Era, sabía lo que quería. Quería ayudar a Chacot y a los Kremus. Sí. ¿Y su misión terminó con su desaparición o sigue en pie? Está ahí con, bueno, el señor que ya sabemos. ¿Desapareció? Mi pregunta es la siguiente. Este barco tiene rumbo a Karl Chacot. Sí. Por la misión de Karl o por voluntad de ustedes mismos. La misión no era solo de Karl. Hola, soy un Grun. Claro. Sí, pero un Grun con aspiraciones mucho más grandes que la que su pueblo le supo brindar. Que también era lo que pasaba con Karl. Y aquí estamos de vuelta. Solo porque Kai y yo escapamos de Ashakot no significa que queremos que nuestra raza se extinga. Claro. Eso es cierto. En fin, el nave solitaria técnicamente nos rescató a Kai y a mí. Sí, porque Manrel dice que el nube solitaria lo mandó a hacer esto y vos nos sacaste de esa calor. Recuerdo cómo ayudó Manrel en esa situación. Sí, recuerdo. Pero según Manrel, fue el nube solitaria el que le indicó que tenían que ir a ese puerto a sacar a los otros de esa calor. Recuerdo eso. Así. Técnicamente también Manrel dice que el barco está maldito. No sé si está maldito, solo creo que es mágico. Sí, yo no creo que maldito sea una descripción acertada tampoco. ¿Y por qué no? O sea, en este porque implica una voluntad específica y no creo que sea particularmente maligno. El todo esto se mantuvo en silencio mirando todo lo que está pasando. No. Dándose cuenta de la magnitud de lo que acaba de preguntar. De lo que está acaba de preguntar, exacto. Sí. Así que supongo que usted, señor, no quiere unirse a nuestra tripulación porque tiene su negocio acá. Entonces, ¿por qué teníamos que venir antes de que la nube llegue? Ah, ¿cómo está la nube? ¿Cómo está la nube? Mirás, volvió para atrás todo. No. ¿Retrocedió? ¿Y la agujita sigue apuntando a la piedra? No. Se escondió la aguja. El Firbo mira la... la hormiga en su mano, que está tallada en la piedra, se la extiende. Agarro la voz, Vains. La agarro. ¿Qué hago con esto? Es lo que vinieron a buscar.
Y siento que de alguna manera ustedes son quien tiene que tenerlo. ¿Y vos qué vas a hacer ahora que sabes que esas serpientes con alas todavía están? ¿Vas a volver? ¿O vas a ir hasta allá? No lo sé. He encontrado otros cuatro por ahí. No está todo en las mejores relaciones. Después de todo, fueron los guardianes quienes le fallaron a la señora. Sí. Y pregunta, ¿de alguna manera se te ocurrió alguna forma de separar a una entidad superpoderosa de otra chiquitita que está metida en una especie de objeto extraño dimensional mágico? No sé qué piensan de mí, pero... No pienso nada, pero preguntaba. Yo pienso que sos un tipo que tiene frascos de vidrio en su casa y eso denota inteligencia. Claro. Estándares tan bajos. Sí. Bueno, no sé cómo liberar a nadie poderoso de nada. No. Hago tatuajes para la gente que los quiere. Y paseo en la jungla. Ok. Bien, si entonces tenemos la piedra, tenemos un nuevo amigo y pasamos bastante tiempo como para que el resto de la tripulación hiciera de lo suyo, a lo mejor deberíamos volver, darle esto a Manrel y ver las condiciones actuales del barco. Y encontrar el otro que estaba, la otra piedra que estaba caída por ahí. La vi cuando Manrel estaba siendo atacado por la sombrita chiquita. Okay. Así que capaz que cayó ahí rodando en algún lado. Entonces, ¿tenemos tres piedras? Sí. Ok, esto se empieza a poner un poco más interesante. ¿Podríamos intentar marcar en el mapa que tenemos dónde encontramos las piedras? Y capaz que eso ayude en algo. Me parece una excelente idea. Pero bien... Entonces, nuestro buen amigo, extiendo la mano, ha sido un placer para mí. Extiende la mano. Fue muy extraño conocerlos a ustedes. Pero un gusto después de todo. Recomiendo mucho agua y descansar hoy. Muchas gracias, señor. Gracias. Espero verlo pronto. Y cuando las viejas glorias de este mundo estén nuevamente en su máximo esplendor, espero que todo sea paz y que la armonía alcance a todos nuestros corazones. Tiñéndose un poco más oscuro su rostro, dice: si algo necesitamos son optimistas. Gracias. Creo que me parece muy optimista. Será entonces que aún conozco poco. Gracias por sus palabras, señor. Bien. Baggins. Mirándolo, mira un poco a Baggins porque todavía me quedé con una sensación extraña por todo lo que nos pasó con Baggins. Tal vez es el rezago de esta hipersensibilidad que experimenté hace rato. Pero siento que veo a Baggins un poco distinto ahora. Al principio lo veía como un grunt más rodando por ahí, haciendo cosas de grunt. Y ahora me doy cuenta de la amenaza en potencia que puede llegar a ser esta persona. O sea, me estoy dando cuenta de que no estoy simplemente rodando con un par de pocas cosas en el mundo, y que me estoy dando cuenta de que lo que hay dentro de la nube solitaria no son un par de piratas o un par de idiotas con una misión. Son gente realmente muy poderosa, con algo por delante por hacer, y que más que
Tengo mucha suerte de que estos sean mis amigos y no mis enemigos. Y estoy pensando también en Kaiden y en cómo el mismísimo mar se ha doblado para responder a lo que ella ha deseado. Y no sé si asustarme o estar agradecido. Y será eso entonces. Será ese quiebre en el camino que me hace ver las cosas de otra manera. Será que he cruzado un puente en el que ya no puedo volver, pero estoy completamente metido dentro de esta misión y con un par que respeto muchísimo. Bien, me encantó, me encantó. De a poco salen de la casa de Murk, que los despide con mucho cariño. Sin antes de decirle a Vines. Cuando encuentres la respuesta, te va a tocar a vos. La puerta va a estar abierta. Pero no sé qué más ponerme en la cabeza. Kaiden, ¿me prestas tu sombrero? Cierra la puerta detrás de él. Salen. Mientras nos alejamos caminando, miro a Kaiden. Kaiden. ¿Qué? ¿Por qué estás susurrando? Porque no fuimos sin pagar. Creo que fue gratuito. Aparte no sé cuánto sale uno de estos. Pero quiero leer qué dice. Ya, vos podés leerlo. Y Kaiden se lo muestra como, decime qué hay ahí. Ni idea. No entendés. Nada. Sí. Hablo tres idiomas y no es ninguno de ellos. No, no sé cómo voy a leer eso hoy. No tengo idea. Bueno. Una vez más. Una piedra. Están en la playa. Se alejan un poco de la cabaña dejando las huellas en la arena mojada. Y adelante de ustedes, unos metros más adelante, ven el pequeño pueblo con la taberna hecha de restos de barco. Imagino que ahí se dirigen. Sí. Bien. Ah, buscamos a nuestra tripulación, no sé dónde están. Caminan un ratito. Charlen si quieren. Bueno, lo que dije adentro es verdad. Bueno, no lo dije. Es cierto que dije que no iba a verbalizar lo que estaba pensando. Quiero decirles que respeto mucho sus acciones y que honro con mi presencia sus misiones. ¿Por qué sos tan solemne? No me importa qué sea lo que están haciendo. Mi misión ya no tengo idea de cuál es. Solo sé que crucé un camino por el que ya no puedo volver y que ahora... ¿Por qué? Tengo un par de amigos que me acompañan. Y a donde ustedes vayan, yo voy a ir. Y si algo les pasara, yo no me podría perdonar. Así que es por eso que hoy Jaggerfly Rattle es el escudo de Bakristan. Se enfunda la espada. Se declara completamente a vuestro servicio. Nunca había tenido a nadie a mi servicio. ¿Vos, Fagins? No, pero... ¿Qué? Técnicamente. Esto... estoy seguro de que no conocen las cláusulas, así que se los voy a repetir. ¿Puedes llevarlo a Fagins, Jagger, porque yo te lo ordeno? No. Ah. Esto quiere decir que en situaciones de vida o muerte, yo voy a ser la mano que empuñe el escudo que se ponga delante. Acá no hay esas cosas, acá siempre quedamos al borde de la muerte todos al mismo tiempo y nos ayudamos al mismo tiempo. O sea que antes no lo ibas a hacer. Es una buena pregunta, es una pregunta válida. Antes hubiera puesto mi espada por delante hasta que mi vida estuviese en riesgo. ¿Qué te hizo cambiar? El hecho de haber caminado bastante con ustedes. La jungla, ¿no? No sabía qué te decía la jungla. Capaz que solo tenés hambre. No. Ah, Vagins. Lo que te decía el señor es que... ¿Qué hay adentro tuyo?
¿Qué pensás? ¿Qué cosas buscás? Y eso. Es metafórico. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de ser literal y no literal o sutil? Ah. Sí, es esas cosas. Bueno, pensar reflexivamente sobre uno. Ah. Así que eso te dijo. Cuando sepas algo así, puedes ir a hacerte el tatuaje que quieres. Ah. Ya sé que no quería. Ya me retaron y lo miré. Ya me retaron por eso. Decides sobre su cuerpo. Yo no sé, no es una forma. Lo están tomando mal. Es confianza. Es confianza. Que me duele, que dice, no te metas en mi mente. No, es eso. Es confianza. Por más confianza que tengamos, ninguno decide sobre el cuerpo del otro. Yo solo lo estaba molestando para que lo haga, pero no lo iba a obligar a hacerlo. Y eso está muy mal. Está mal que te haga y que no empiece a picarlo. Ejerciendo presión sobre Baggins. Pero no, porque tengo confianza con Baggins. Si él no lo quiere hacer, no lo va a hacer. No lo hizo. ¿Segura? Estuvo sentado en la silla. Y solamente porque nuestro nuevo amigo supo que realmente él no quería hacérselo. Es que no lo tiene. ¿Y qué tal si le tatuaban, no sé, un tiefling en la cara? No creo que el señor hubiera hecho esa cosa tan desagradable. Pero entre los... Es un buen punto, entiendo igual a lo que vas. Es un buen punto. Pero también a veces no entienden mis intenciones y no son esas. Quizás yo me tomo demasiada confianza con ustedes y no tenga que tener tanta confianza con ustedes. Lo voy a pensar. La confianza está bien. Lo que no está bien es no verbalizarla. No ver... Ya me confundí. No decirlo en voz alta. Con las intenciones claras y todo bien comunicado, todo es mejor para nosotros. Siento que están gastando demasiadas palabras en demasiadas cosas que no son necesarias ahora. ¿Tendríamos que volver a la nube o comprar cosas, tal vez? Se acercan a la taberna. Hacer algo útil. Tenemos que arreglar el barco. Sí, espero. Ahí va, algo útil. Se me ocurre una idea. Se acercan a la taberna. Pero... Y lo primero que ven es a Edur salir volando de una ventana. ¿Qué pasó? ¡Se atajó en el aire! No, 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 ustedes lo ven así, por allá. Se levanta rápido y vuelve a meterse. ¿Cómo es la expresión de Edur? ¿Está contento? ¿Está emocionado? ¿Está triste? ¿Está enojado? Está invertido en la situación. Puf, salió volando así con el ceño fruncido, pero decidido a volver a meterse. Está peleando. Bueno, acá está pasando algo importante, más importante que hablar de sentimientos. Bueno, entonces, yo ya estoy remangado, me colgué el escudo en la espalda, me trueno los dedos, las damas primero. Vos no eras mi escudo de no sé qué cosa, estamos primero. Entran a la taberna. Caí un momento todavía. Perdón, se acercan a la taberna. Conforme van caminando por la taberna, por las ventanas, ven. Hay un grupo de personas rodeando alguna pelea, claramente. Y adentro de la taberna está todo muy, muy tenso, muy a los gritos. Déjenme agregar una parte nomás. ¿Dónde estás? Acá estás. Qué lindo. No los podemos dejar solos 5 horas. Cuando entran, ven que todas las sillas y la mesa de taberna se corrieron y están todos en círculo alrededor de Edur y uno de los piratas. Están desarmados y se están intercambiando. Edur está esquivando un montón, pero está recibiendo bastante. Y todos los demás afuera estaban los gritos como si fuera el evento más importante del año. Okay. El deporte más competitivo de la historia. Están apostando, están los gritos. Manrell está así arriba de la silla. ¡Dale! ¡Pégale con la silla! Busco a Vi. ¿Dónde está Vi? ¿Quién? Vi. Viviana. Viviana está haciendo cola. Hay una cola al costado del círculo. Esta tercera. Okay, me acerco a esta.
¿Cómo vamos? Bien, bien, Sonrisa ya ganó. Después le toca a Manrel. ¿Para Manrel? Lo vas a detener vos. Manrel está desquiciadísimo. ¿Cómo? ¿Qué tomaron? Nada. Yo me voy a tirar de la fila. Si no hacen nada, me voy a tirar de la fila. Está como octavos. No importa. ¿Alguien se va a sentar en una de las sillas lejos que hay? ¿Va a pedir un trago? ¿Se va a cruzar de pierna o va a mirar el espectáculo? Yo me acerco a Manrel. Manrel, como nunca lo viste. Está como si estuviera agarrado al alambrado del partido, de la final del partido de fútbol más grande de todos. Sacadísimo. Está. Manrel, ¿qué pensás hacer? Ah. Nice. Uy, tengo la garganta destruida. Pero eso. Escuchame. ¿Me escuchás? Sí. Los piratas nos contaron. Ajá. Que al parecer. ¿Te acuerdas de los Grum feos que rescatamos? Los feos, no ustedes. Los feos, feos. Recuerdo los Grum que rescatamos, sí. No sé si los adjetivos calificativos son necesarios. Bueno. Al parecer, empezaron a ir hacia tu pueblo, pero alguien les dio mala información. Y empezaron a ir hacia el sur. Ajá. Los que le dieron mala información. Ajá. Son la tripulación de Garra de Fuego. Y ahora estamos peleando porque ellos saben dónde está Garra de Fuego. Y si ganamos, lo vamos a ir a buscar. Ajá. Porque además. Sí, dale. Porque además, la tripulación de Garra de Fuego sabe más o menos dónde están los Grum feos. ¡Deja de decir que son feos! ¡Son re feos! ¡Vais! ¡Son feos! Yo me voy acercando porque veo que este murmullo ya. Bueno. Manrel, ¿vos pensás pelear? ¿Pensar pelear? Yo no voy a pensar, te voy a pelear. ¡Estás en una silla de ruedas! Señor, bueno. Señor. Cédame un lugar. No, para. Pero yo seré sus piernas en ese lugar. ¿De qué están hablando? Saca su masa, tiene una masa de. ¡Yo voy a pelear! Está bien, te entiendo, te creo, pero. ¿Cuándo te toca? Después de vida. ¿Cuánto Liana, tiempo tenemos? ¿Para qué? ¡Para que te toca pelear! Y no sé, Edur se la está arrancando. ¡Pum! Cae Edur enfrente de ustedes, seco. Arrastro. Voy a crear un cañoncito en la silla de ruedas de Manrel. Manrel te dice, no se puede usar armas, ¿eh? Y tiene la mano tipo aferrada a la masa. Pero esa es un arma. ¿Cuál? Tu masa. Cierto. ¿No la puedo soltar? No, señor. Déjeme pelear a mí. No, vos también vas a pelear, ¿eh? Vamos a pelear todos. Son un montón ellos. ¡Pero yo no puedo pelear sin armas! ¡Mirame! Yo no puedo caminar. ¡Mirame! ¡Por eso quiero ponerte algo! ¿Por qué aceptas pelear en una pelea que no se puede pelear con armas? ¡Es la única gracia que tenemos! ¡Es como que alguien le diga que no puede usar magia! ¿Vos querés ir a rescatar a los feos o no querés ir a rescatar a los feos? ¡Deja de decirle feos! Ok, señor, lo tengo. En caso de que salga muy mal herido, no puedo curarlo. ¡No! En caso de que salga mal herido, tenés que ganar. Pretendo ganar, señor. ¡Listo! Mira la sonrisa. Sonrisa está en un costado tomando una botella. Que tiene el ojo hinchadísimo así, tiene el labio quebrado. Una de las manos le tiembla. Pero está victorioso, está como si fuera el último guerrero de la batalla. ¿Serán tus apuestas en el chat? ¿Quién fue, Nacho? Adria, seguro que fue Adria. Gracias por tanto. Adria. Bien, súbanse, vamos a hacer la fila y vamos a pelear. Ay, no. Vos también, y señala a Kaido. ¿Para qué vamos a y pelear? Y vos también, señala a Kaido. Si Dain ya puede saber a dónde están estas personas. ¡No! ¡Pues sí. Por el honor!
Además, mira la duda. Ya así que peleó por nada. Y sí, porque Pines puede descubrir dónde están estas personas. Ah, depende de que me dejo de estar. Pelea, pero rápidamente. O sea, ¿Edur se está peleando con los puños o hay...? No, Edur está peleando con los puños, pero está siendo arrastrado a pies. La persona con la que estaba peleando Edur, ¿tenía armas o estaba puño limpio? Estaba puño limpio. Yo le doy curar heridas encima de Edur para que se despierte. Bueno, Sagar, anda a pelear vos. Bueno, pero Manrel quiere pelear, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, bueno! Que Manrel pelee, se desmaye y después anda a pelear vos. Pero primero está Vi. De verdad está ahí haciendo pelea. ¿Cómo metemos en esta situación? No sé, pero... Si ¿dónde está Freely? ¿Dónde está Freely? Siempre me olvido de Freely. Eso lo dijo mitad ahí, mitad luz, fue genial. Sí, no está presente. Okay. Bien, espero que nuestra dama esté bajo resguardo. Por nuestra parte, no podemos hacer otra cosa que no sea pelear. Así que... A mí nadie me va a imponer a hacer nada después de todo ese discursito que dijiste de que ay, yo no le puedo imponer nada a nadie. ¡Ay, ya soy de la oscura! Por el honor. Vos haces lo que quieras. Yo no voy a pelear. Yo no tengo que defender nada. Tal cual. Y le doy dos palmaditas a Manrel en la espalda mientras voy a mi lugar. Me pongo al lado de Vi en realidad. ¿Qué se pone entonces en la fila? ¿Vines se va a poner en la fila? ¡No! ¿Por qué no? ¡Vines! ¡Mírame! ¡No puedo usar armas! ¿Qué voy a hacer? ¡Escupir! ¿Qué tenés? Oh, ¡saltar! ¡Saltar! ¡O tocarlos con tu piel venerosa! ¡Veneno! ¡Y saltarles! ¡Ay! O sea, cada puñetazo tuyo hace daño por veneno. Y eso no lo come. ¿Y vos qué puedes hacer, Albóndiga? Albóndiga no responde. Bien. Mira. Te recuerdo, Jagger, que vas a hacer 10 segundos. Estaba recriminando a Kaiden porque ya estaba decidiendo sobre lo que yo debería hacer o no con mi cuerpo. Ajá. Y muchos ahora estás haciendo exactamente lo mismo. Pero es pelear. Sienten que el piso. ¡Ay, no soy la misma porquería! Sienten que el piso tiembla al lado de ustedes. ¡Bum! Se escucha. No. Levantándose del piso está ahí Darleana, agarrándose la pera. Y yendo de nuevo. Yo no sé, quiero ver quién es el contrincante. El contrincante es otro Dragonborn. Negro. Oh, también tiene un escudo, así que debe estar rechusmeteando y tomando su traguito. No, no, es un gran espectáculo que está pasando. Sobre todo ahora que Aleana y el otro Dragon están intercambiando. Claro. Además, de los hocicos de cada uno se chorrea un poco, se escapa del elemento. Yeah. El veneno del dragón de negro cae y el hielo de Aleana también. Y se dan. Nunca la vieron tan libre peleando. Cool. Está como si estuviera peleando. Por algo más que lo que estaban peleando, ¿no? Ahí es personal esta vez. Ahora okay. Sí hay honor. Y con esto vamos a dejar acá. ¡No! ¡Lejos! Cada vez más temprano termina. Son las 10 y cuarto, ¡qué rata! Estaban 3 horas de juego. ¡Qué rata que sos! Estaban 3 horas de juego. Hora de juego. La próxima vamos a arrancar desde este momento. Pines va a ser en la fila, eso lo vamos a ver la próxima. Oh. Kaiden al parecer no quiere combatir. Manrel, van a verlo pelear a Manrel. Jagger también va a tener su turno. Y vamos a ver cómo termina el combate de Darleana. Mientras tanto, ¿qué les pareció? Una locura, estuvo muy bueno. Fue divertido toda la parte de la jungla, me encantó. Sí, me encanta la doble moral de Jagger. ¡Paladines! Yo solo voy a decir esto. Para aquellos que sean muy, muy atentos, hoy hubo un quiebre en la historia de Jagger. Sí. Se va a reflejar mecánicamente en un futuro muy próximo. ¿Listo? Mecánicamente. Okay. A mí me gustó mucho cómo se dejaron llevar por la parte de la jungla, los tres, ¿no? Porque si bien, digamos, Kaiden y Jagger estaban tal vez un poco más influenciados, Baggins, digamos,
No, y tenía que seguir la misión adelante. Y estaba no, todo no subimos bien. De nivel, ni a palo. Sí, subieron de nivel. ¿Subimos de nivel? Sí. Ok. 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 Bien. ¿Cómo sabías, pues? No sabía, lo preguntó. Pero me sí. Estás preparando para toda la mierda que se viene en Gachacota. La pelea de ahora. Ay, ay, ay. Wow. De nada, dice. Gracias, pues. Bueno, a los que nos están mirando, realmente espero que les haya gustado. Yo la pasé re bien. Muchas estoy cosas hoy. Bien. Mucho lore. Hubo una faceta de la tripulación tal vez que no ha pasado hace mucho tiempo, o desconocida tal vez. O sea, de los NPCs de la tripulación. Que espero que les haya gustado. Esa es la parte final de la taberna. Bueno, en cuanto... Esta escena final, me volví loco. El pensar en Vic dándose a mangazos con otro dragón, o sea... Así, cuerpo, no sé, es que me la estoy imaginando así la armadura en realidad, no sé, como remera nada más acá con los puños en vuelo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Agarrándose a más no poder y no sé, y mordiéndose y que las escamas huelen a todos lados y que ya. No, muy épico me lo imagino. Y realmente me estoy sintiendo esa adrenalina de delante y estoy sentado en mi casa a 400 kilómetros de ustedes. Sí. Qué locura. Genial. Y pensar que yo todo esto lo tenía preparado para la sesión anterior. Pasaron cosas. Cuando terminamos la sesión anterior, después yo le dije a Bachi, yo tenía preparada una aventura. Pero Lu tomó control. Te ayudó, te ayudó a extender todo esto. Voy Lu tuviste que pensar todo, en eso. José, de nada. Estuvo re bien. Bueno, ahora sí. Estuvo genial. Siempre es un gusto jugar con ustedes. Quiero cerrar con los anuncios de cierre. No se olviden que mañana jugamos el Jardín de los Presentes a partir de las 21:30. Hay un montón de cosas que están pasando en esa aventura también. Sí. Un desastre. La otra vez pelearon con la Llorona y casi no la cuenta. No. Muchas gracias por pasar. Realmente muchas gracias por pasar. No se olviden de pasar por nuestro canal de YouTube, dejar comentarios, darle likes. Realmente nos ayuda mucho. Y si quieren más cosas de la taberna, como dijo Chris, nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Yeah. @latabernarol, @latabernarol. Tenemos nuestro canal de Discord. Si yes. Tienen más memes de las partidas, mándenlos porque nos encanta ver los memes. O incluso si... ¡Ofanats! ¡No lloro! Están las estupideces que yo dibujo, pero... Está bien, sí. Les digo esto, el mejor meme o el meme con más votos de la semana que viene lo regalo una clave de Steam. ¡La tiró Chris! Hay que hacer el anuncio, pues. Ahí va. Muy bien. Se desvaneció. Tiró bomba de humo. ahí. Como... Ya no estoy. Te juro que sí. Está grabado. Así que semana que viene. Yo que solo tenga... hago meme, dice Adrián. Funcionan esos más... memes. Hagan memes y el meme con más reacciones en este en el canal de Niolas de Anurem o donde quieran, lo pueden pasar. Bueno, sí, por ahí, para votarlo. Por ahí. Una clave de qué juego preguntan. Miren, tengo un par de juegos para regalar. Les digo los títulos y ustedes me dicen cuál quieren. Pero, a ver, dame un segundo. Mirá cómo se engancharon ahí. Al toque. Ay, cree que no está. Mirá, pero hace los memes tengo... igual. ¡Hace los memes! ¡Ay, qué macho! Tengo. Mi ladrón. Para regalar. Tengo el Deadlight para regalar. Torchlight. Así que. Nada. Ustedes me dicen cuál quieren. Y el que tenga más votos se los paso por privado. Me desenfoqué todo de nuevo. No pasa nada. Bueno. Estoy re contento cómo salió la aventura de hoy. Realmente espero que les haya gustado. Comenten los videos y demás. Ahora vamos a hacerle raid a alguien. Así que los vamos a dejar con el outro. Y muchas gracias por pasar. Chao. Gracias, gente. Nos vemos mañana. Nos estamos viendo. Chau, chis. Gracias, bien.